Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video más para el canal. Y hoy, perdón por la tardanza, pero les traigo finalmente el ranking de las armas de Call of Duty Black Ops 1. Esta idea maravillosa empezó en la trilogía de Modern Warfare y bueno, vamos a empezar con la saga Black Ops. Haremos los 4 juegos, desde el 1 hasta el 4, y Cold War vendrá después. Pero bueno, no nos distraigamos, vamos a rankear de mejor a peor, de peor a mejor todas las armas, solo las principales, claro está. Fusiles, subfusiles, escopetas, snipers, ligeras y todo esto. Y claro, creo que sobra decirlo, pero nunca está de más. Esta es mi opinión, por lo que si no estás de acuerdo no dudes en dejarlo en los comentarios. Y si se preguntan por qué tardé tanto, pues como les he comentado en más de una ocasión, nunca llegué a probar demasiado el multijugador de Black Ops 1, nunca fue mi favorito. Entonces no tenía tan claro cómo ordenar esto, no había probado todas las armas, había unas que ni siquiera sabía que estaban en el juego, por eso este ranking en especial demoró tanto. Entonces espero que me perdonen la tardanza y no se preocupen que el de Black Ops 2 ya será mucho más sencillo. Y bueno, sin más dilatación, comencemos. Empezamos con la Olympia, una de las peores escopetas de todos los tiempos, si es que no la peor. Tiene un alcance muy bajo, un daño malo y también, además, es que de verdad, tiene ese asunto de las dos balas. Yo no sé a quién se le ocurrió que solo tuviera dos balas y el tiempo de recarga es una cosa casi que infinita. O sea, puede haber toda la polémica del mundo en este top, pero todos tenemos que acordar que la Olympia es lo peor del juego. No podía hacer falta en la parte baja del top, amigos, el Dragonoob. Es de lo peor que jamás se ha creado. Es una cosa horrorosa, mal daño, tiempos de recarga y apuntados muy lentos. El retroceso es brutal. Todo en conjunto con este arma es mala y tiene que estar mucho aquí. En todos los tops va a estar aquí. Además, es que en este juego, Treyarch nerfeó bastante los snipers. Entonces, aún peor, por lo que no puede ser de otra manera. Continuemos con la PM63, un subfusil que fue horroroso, la verdad. Tiene una cadencia brutal, todo se ha dicho, pero tiene un cargador muy pequeño, daño por bala muy bajo y lenta a la hora de recargar. Sin duda un subfusil horrible. Como no podía ser de otra forma, la Mini Uzi tiene que ocupar estos lugares bajos, muy bajos, ya lo saben. Bajo daño, precisión maligna, retroceso brutal. Es una cosa imposible de llevar. En fin, es la Mini Uzi, el arma de los hackers por excelencia. Otra clásica de las posiciones bajas, la M60, la peor ligera del juego. No hay muchas, eso sí, pero pues esto es de lo peor. La movilidad es una cosa deleznable, una cosa brutal. La recarga, el retroceso, la precisión. Todo es una cosa descarada con este arma y el daño, que debería ser bueno, tampoco lo es. Por eso me parece que todos son desventajas si hablamos de este arma. Pero sí, todo se ha dicho, el sonido del arma es grandioso, te hace sentir el Rambo, Dios mío, el Rambo. El primer sniper de la lista, el WA-2000, un arma sacada de Modern Warfare 2, y bueno, la verdad es que no es el mismo. Aquí lo nerfearon bastante, a decir verdad, se parece demasiado al Dragonoob, lento como el solo y con un daño muy bajo, pero tiene una gran precisión, eso sí, un retroceso aceptable, lo cual lo pone un puntito por encima, pero ya vemos que no demasiado. Nunca entenderé por qué las escopetas dejaron de ser armas secundarias. Creo que en Modern Warfare 2 encontraron su mejor momento y su lugar en la vida, pero bueno, en lugar de eso tenemos armas como la HS-10, una escopeta semiautomática con un daño muy bajo por bala, un arma un poco inconsistente debido a su precisión y en definitivas cuentas de las mal. La Kiparis, amigos, sencillamente una versión un poco mejor que la PM63, ya que tiene todos los aspectos de este arma, pero no por eso es buena. ¿Cuál es la manía con los cargadores de 20 balas? No lo entiendo, son basura, son un asco. Es verdad que el arma es consistente, cuanto menos, pero cuando te das cuenta de que el arma se desbloquea básicamente al final, o sea, desbloqueando todos los subfusiles, pues la verdad, apaga y vámonos. Sigamos con la Stakeout. Desde aquí ya se puede considerar que empiezan las armas no tan malas. Están más cerca de ser buenas, la verdad. ¿Pero qué tenemos? Una escopeta de bomberos. Veo interesante, ya que si bien no tiene mucho alcance, tiene un daño asombroso.
mata de una bala. Es muy difícil que te dé hitmarker este arma, el enemigo tiene que estar muy lejos, es una cosa brutal. Entonces me parece que sigue el principio de las escopetas de bombeo. Hace su trabajo y si toca Nuketown harás fiesta con ella, te lo garantizo. Entonces, para mí amerita un lugar no tan malo. Hablemos de la MAC 10, un arma que sigue el cliché de las anteriores. Mucha cadencia pero daño bajo. Pero si hay algo que ponderar con este arma es la precisión. Es muy buena, el retroceso no es algo malo. Y si la pones en duales, Dios pilla al enemigo confesado. Pero ojo, eso sí, eso no quiere decir que sea un buen subfusil. Tampoco les estoy diciendo eso. Simplemente que cumple, es rendidor. Pasaron bastantes puestos para volver a ver otra ligera y es que en este juego no están nada mal. Tenemos la HK21, una ametralladora ligera de inicio en el juego y la verdad es que hay pocas quejas. El daño es bueno, la movilidad es genial, buena precisión, eso sí, un tiempo de recarga elevado para tener el cargador que tiene. Un retroceso un poquito duro, pero bueno, el arma es genial, es bastante buena y para mí de las infravaloradas en este juego, ojo. ¿Qué les puedo decir de la FAL que no sepan ya? Una de mis armas favoritas personalmente, de mis protegidas. Ese gran daño, precisión, cadencia, mata de dos tiros, movilidad y muchas otras virtudes. La cosa es que en este juego los fusiles de asalto están muy chetados, mucho. Son de lo mejor que hay, son el meta sin duda. Y en honor a la verdad, nuestra querida FAL no da la talla en comparación con los demás. La MPL, de esas armas que no recordaba que estaban en el juego, la verdad. Pero una vez la probé, inmediatamente se me vino todo Vietnam encima. Tiene el mejor cargador del juego, al menos en esta categoría. Si bien tiene un daño bajo, tiene de las mejores cadencias, eso sí, sumado a una precisión que también es decente y en realidad un arma buena a grandes rasgos. Sigamos hablando de subfusiles que no son tan malos. La Spectre, un arma que para empezar tiene una mirilla de hierro basura. Es horrorosa, es muy estorbosa, no nos engañemos, es imposible de usar sin una mira. Pero, exceptuando eso, es muy fácil de usar, tiene un buen daño, cargador decente y la verdad es que tiene de las mejores cadencias del juego. Entonces tenemos en definitiva un buen subfusil ahora sí, uno bueno. La M14, M21 EBR de Modern Warfare 2 para los amigos. Un arma que si me preguntas a mí, también es muy infravalorada ya que tiene un daño por bala espectacular, buena precisión, cadencia, si no me equivoco mata de dos balas, un retroceso no tan malo para nada. Y sin duda alguna, compite con los snipers, la verdad, compite bien. Hablemos de la mejor escopeta en el juego, la Spaz 12, una bestia. No es la de Warfare 2 porque no lo es, pero no está mal. Tiene un daño por bala bajo, principal diferencia con su antecesora, pero tiene una buena cadencia, muy buena, una gran precisión y en realidad es la escopeta más memorable del juego, si no nos engañamos. Aquí tuve un problema providencial con la RPK, ya que es un arma casi calcada de la HS10, ya que tiene la misma cadencia, mismo daño y mismo retroceso. Ustedes dirán entonces, ¿por qué está tan arriba y la otra tan abajo? Pues sencillo, por dos razones que para mí marcan la diferencia. La primera, el cargador es mucho más grande en esta RPK y eso quieras que no, te salvará de uno que otro aprieto. Y la segunda, la mira de hierro es mucho más limpia, no estorba, no me molesta llevarla, es un arma bestial, amigos. Sí, sí, para mí sí hay tanta diferencia entre una y la otra. Es hora de los snipers y sí, el PSG como hincha del Manchester City se me está pareciendo hasta en la sopa. ¡Qué horror! Pero bueno, ¿qué decirles de este sniper? Tiene un cargador chico, pero mata de un solo tiro y es brutal para hacer quickscopes. Y si me das eso, me tienes a mí muy contento. Creo que esto es un revolcón absoluto, ya que la Scorpion es de los mejores subfusiles que hay, con un asterisco claramente, y es que tienes que usarlo sabiamente. Si sabes usar este arma, puedes anular un retroceso interesante, gestionar bien un cargador chico y combinado con la mejor movilidad del juego, tienes uno de los mejores time to kill de todo el juego. El Enfield, un fusil de asalto que es casi calcado la M4 de Modern Warfare 2, un arma muy buena, muy consistente y bastante fácil de usar, además de que es esas armas que puedes utilizar desde el inicio. Personalmente es de mis favoritos, una mirilla muy limpia, una recarga muy buena y la verdad, todo está bien para mí con este arma. Otro subfusil, sí, la MP5K,
Varios de ustedes me lo mencionaron por el Discord del canal, que es de sus armas favoritas, y la verdad es entendible. Si bien tiene un retroceso brutal, porque es una cosa que te patea como un caballo, tiene una gran cadencia, un daño consecuente consigo misma, mata de tres tiros y en realidad es un arma muy equilibrada, ¿por qué no decirlo? De las mejores de su tipo en este juego. Abramos el top 10 con un clásico, muchos me colgarán por ponerla aquí, pero bueno. Es de mis favoritas también y es el AK-47, de las mejores versiones de este arma, si es que no la mejor, ahí muy cerquita de la de Call of Duty 4. Un retroceso genial, o sea, no es que sea poco, pero es tan sencillo, está arriba y abajo, o sea que es fácil de controlar. Un daño considerable ya que mata de 3 balas, movilidad genial, es un arma ligera de llevar, sin duda el arma perfecta para abrir el top 10, perdón por no ponerla más arriba, pero es que para mí hay armas bastante mejores. De muy lejos, el sniper más popular en el juego es el L96A1. Mata de un tiro, cerrojo genial, espectacular para hacer quicks, un cargador bastante grande en comparación al anterior y en resumidas cuentas, el digno heredero del L11 de Modern Warfare. La M16, una versión muy distinta de Modern Warfare 2 y 3, pero que la verdad se cuela en el top. Intentó ser como la de Call of Duty 4, teniendo como resultado el matar de una sola ráfaga, una recarga muy limpia, una buena movilidad. Ya se los dije, este tipo de armas está muy chetada en este juego y la M16 no se queda atrás. Creo que esto desatará un poco de polémica, y es que para mí, la G11 es ligera superior a la M16 de este juego. Me parece un arma súper infravalorada, ya que en el papel y en la práctica, esta arma también mata casi siempre de una ráfaga. Tiene una cadencia muy alta, el tiempo entre ráfagas no es tanto en comparación a la M16. Es verdad que el cargador es raro, pero es muy útil, muy grande. Además de que tiene una mirilla súper limpia, es brutal. Y sin duda un arma asombrosa a la que normalmente no se le da el lugar que debería. Creo que exceptuando la RPD, es la primera vez que pongo una ametralladora ligera tan alto en este ranking, y es que la Stoner es un arma de pura calidad. Eso sí, no los voy a engañar, en su día no la probé y se me olvidó que estaba en el juego, pero perdón, ya en serio. La Stoner tiene uno de los mejores time to kill en el juego, rivalizando con algunos subfusiles de esos pochos del inicio. Además de un daño bestial de 40 puntos por bala. Y junto con el alcance tan brutal que caracteriza este arma, matarás de 3 tiros a cualquier distancia. Pero si es así, entonces ¿por qué la pongo en el lugar 6? Fácil. 1. El retroceso. Tiene un retroceso extraño, es difícil de manejar. Y segundo, la movilidad. Es lenta de llevar, lenta de recargar. El cargador es muy chiquito en comparación a las demás y aún así se demora mucho en recargar. Por eso la pongo en el 6, pero nivelando virtudes con desventajas, es un arma muy buena, es sin duda meta. Voy a inaugurar el top 5 con el AK-74U, sin duda el mejor subfusil del juego, de eso que no les quepa duda. Un arma muy chetada, de las únicas en su clase que eran usables en partida en el campo de juego. Es verdad que tiene una cadencia un tanto inferior al resto, pero tiene el daño de un fusil de asalto, o sea, muy por encima de la media de su clase. Además de una gran precisión, una buena movilidad, un cargador espectacular, y si a eso le sumas el fuego rápido, tienes creo que casi que el mejor time to kill del juego. Ah no, hay uno por encima de ella, pero es de los mejores sin duda, entonces me sirve para abrir el top 5. En el número 4 pondré la Comando y les advierto que de aquí en más todas serán fusiles de asalto, ya se los dije. Y bueno, un arma de las míticas en Call of Duty, creo que todos pensamos en Black Ops 1 y de una pensamos en la Comando. Creo que a todos nos hizo mucha falta este arma en Black Ops 2 y Black Ops Cold War, pero la verdad es normal que la queramos tanto. Tiene una buena movilidad, buena cadencia, daño alto, sonido excelente, prácticamente no se mueve, una recarga muy limpia, en fin, es una versión muy superior del Enfield y de la M4. Este arma se siente muy bien, muy consistente, como si la pudieras llevar a todos lados y en cualquier situación tendrías ventaja. Mata de 4 tiros, control excelente, cualquiera la usa bien, o esto es algo para ponderar, no tienes que ser ningún experto. Además de una mirilla muy limpia, amigos, yo como gozo las mirillas limpias. La medalla de bronce de este ranking se la llevará la AUG. Muchos dicen que es la hermana pequeña de la FAMAS, y sí, tenemos que ser sinceros, pero este juego, siéndonos también sinceros, tiene la mejor AUG de todo Call of Duty.
automática al 100%, súper buena cadencia, mata de tres tiros, una mirilla muy limpia, muy buena movilidad. Es verdad que tiene un único contra, y es el retroceso, es muy raro, va de lado a lado y es brutal. Y esto lo hace compleja de usar en cierto sentido a larga distancia, pero si la usas bien, es una auténtica locura. Ahora, no me maten por hacer esto, no es personal, pero la medalla de plata de nuestro ranking se la llevará la Galil. Creo que es el arma más recordada del juego, además de la Comando, claro. Ha trascendido todo, está en todos los Black Ops. Todos la remasterizaron en el Black Ops 3 y en el Black Ops 4, incluso en Cold War, incluso en COD Mobile. Es una cosa bestial. Es verdad que tiene la peor cadencia del juego si hablamos de fusiles de asalto, todo se ha dicho. Pero tiene un cargador excelente, una mira de hierro muy limpia, amigos, muy limpia. Perdón por ser tan pesados con esto, pero es que es muy limpia. Se goza. Y si bien tiene un time to kill bajo, tiene una gran precisión y el retroceso no es algo que llegue a molestar, si no somos sinceros, sumado a un gran control y movilidad. Perdón por no ponerla en el número uno, pero es lo que hay. Hay un arma por encima de la Galil. Y para mí la medalla de oro, es evidente que en este juego se la va a llevar la FAMAS, el arma que dominó Black Ops 1. O sea, ¿quién no recuerda los gameplays de Willy con la FAMAS? De por Dios, desde que salió estuvo rotísima, y lo peor es que nunca la llegaron a parchar, nunca la llegaron a nerfear, como sí hicieron con la mayoría. Tiene uno de los mejores daños del juego, si es que no el mejor. Tiene de las mejores cadencias del juego, rivalizando con esos subfusiles pochos que les dije al comienzo del ranking. Una mirilla muy limpia, cabrón, muy limpia. Algo que siempre merece ser ponderado, si no somos sinceros. Además, solo necesitas 3 balas para matar. En fin, este arma, si tuviera que resumirla, tiene la movilidad, la facilidad de uso y las ventajas cercanas del mejor subfusil del juego, combinada con la mejor precisión y el daño del mejor sniper del juego. Es el arma perfecta en Call of Duty Black Ops 1. Pero ahora es tu turno de dejarme en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con mi ranking? ¿No? ¿Algo te chirrió? ¿Algo te molestó? ¿Hay algo en lo que creas que me equivoqué? Déjamelo todo abajo en los comentarios junto con tu ranking personal. No te pido a las 31 armas, evidentemente no, pero un top 5 estaría bien, amigos. Y bueno, si siguen apoyando esta serie de la manera en la que lo hacen, el próximo capítulo será rankeando las armas de Call of Duty Black Ops 2, un juego donde no tendré ningún problema, de verdad. Es que Black Ops 2 me lo conozco como la palma de mi mano. Me lo conozco como Warfare 2, para poner un ejemplo más real. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho. Denle un like si así fue. Suscríbanse si es primera vez que es uno de mis videos. Compartirlo nunca hace daño. Y bueno, amigos, muchísimas gracias por verme y nos vemos mañana. Adiós.